Hola chicas, ¿qué tal? ¿Bien? Eso espero, que estemos todas muy bien, ¿eh? Y fin de semana, otra vez, menos mal, ¿eh? Bueno, pues os traigo compritas. ¿Qué traeré yo? Compritas Carrefour, ¿eh? Que he ido hoy sábado por la tarde a comprar unas cositas y nada, digo, antes de guardarlas, pues las voy a mostrar, ¿eh? Así que vamos a empezar, ¿vale? Venga. Batidos Puleva, ¿eh? De chocolate. Te he comprado dos. Dos batidos Puleva de chocolate, que aquí es el Puleva, la marca Puleva, es la que gusta. He comprado también zumos de estos de Don Simón, de litro y medio, a 1,10 € de naranja. Este zumo está muy bueno y digo, mira, para comer algunas veces he comprado también dos, ¿eh? Para comer muchas veces, pues gusta, en vez de agua o alguna otra bebida, pues gusta así un poquito de zumo. Así que he comprado ese zumo. He comprado, vamos a ver. Había muchos productos al 50% la segunda unidad, ¿eh? Entonces, las galletas digestivas, que son las que yo siempre compro, estaban al 50%. Creo que terminaba hoy, me parece a mí. Pues, ¿qué he hecho? Pues como aquí se gastan mucho estas galletas, pues en vez de dos paquetes, me traigo cuatro. Así que yo creo que tengo galletas para una buena temporada, ¿eh? Otro y otro de galletas. Cuatro paquetes, que ahí tenemos galletas para, como caduca, tiene una caducidad hasta el 2017, así que tengo tiempo de sobra, vamos, de sobra y tanto. Bueno, después he comprado estos palitos de chocolate, también así para merendar o para entre horas o ya se comerá, no sé de qué forma, en qué momento se comerá, pero bueno, ¿eh? También me parece que eran 89 céntimos, estaba muy bien también. He comprado estos mini brioches, se llaman, vamos, brioches, ¿eh? Brioches que vienen individualmente, así está muy tenecito, está muy tenecito. De bueno, pues vamos a comprarlo también para desayuno, merienda o lo que se quiera, ¿eh? Mini galletas María. Llevar Colacao están muy bien. Son las pequeñitas de la marca Carrefour. Y están muy buenas para eso. El Colacao. O si hacemos un flan o cualquier cosa y queremos adornar el flan o el pudding o lo que queramos, pues le ponemos galletitas de estas María. Y está muy bien. Tiene mejor vista, ¿eh? Después también me he traído unos rosquitos de estos a 1 €. Rosquitos. Tienen muy poquita azúcar, no tienen casi ningún azúcar por fuera, entonces así me gusta. El que está muy azucarado y eso por fuera no me gusta mucho, ¿eh? Me compré una espumadera, que tengo una, pero me gusta siempre tener un par de ellas, de estas negras, para que no arañe las sartenes. Todas las sartenes que son antiadherentes, como ya sabéis, pues bueno utilizar las espumaderas estas negras. Y nada, me ha costado 1,99, 2 €. Y digo, bueno, pues la he visto y digo, me la voy a llevar, que muchas veces lo digo y siempre digo, voy a comprar otra, voy a comprar otra, pero después nunca, nunca me paro. Yo que la he visto, digo, bueno, pues la compro hoy y ya está, ¿vale? El café descafeinado, que es el que estamos gastando ahora porque nos gusta, yo no veo diferencia ninguno, con el Saimasa no veo diferencia. Así que este de Carrefour, que vienen dos paquetes cada uno, en cada uno viene dos paquetes y nos va muy bien con este café, pues este café, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Después, ¿qué más? ¿Qué más? He comprado también la vaca que ríe, Lai, que es de emmental, queso emmental. Y nada. Otra vez se compro el que es la vaca que ríe de queso azul. Y está muy bueno, está muy bueno. Muy suavito, un queso azul muy suavito. Así que esta vez he comprado este emmental para probar. Para probar. Yogur de Vitalinia. 00, 00. El queso de loncha este de Carrefour, que también está muy bien, 1,30. Vienen 24 lonchas, que son 400 gramos, y está muy bien, ¿eh? Se funde muy bien para los sándwiches, se funde muy bien. Se quita muy bien el plastiquito que trae, no se pega. Así que este queso he repetido con él porque lo dejé de comprar un tiempo, lo dejé de comprar porque se rompía. Al quitarle el plastiquito se rompía el queso. Entonces lo dejé comprar el tipo de queso este y compraba el de lonchas normal que se compra en Mercadona y en todos los sitios estos.
Pero ya compré este de Carrefour la otra vez y nos ha gustado, así que vuelvo a repetir con ese queso porque gusta, ¿eh? Bueno, otra cosita. He comprado Nesquik, una lata grande de Nesquik que viene decorada. Esta viene decorada, muy bonita, a 3,59, ¿eh? El ticket que lo guardan, lo tengo en el bolso y ahora mismo no lo he cogido. Pero 3,59 creo que estaba la lata de Nesquik, que viene 800 gramos. Que yo, 600 gramos, que yo creo que es el que se disuelve mejor la leche y el que va mejor. A mí me gusta Nesquik mucho, ¿eh? Nesquik. Después de la lata la podemos utilizar para algo que queramos, no sé, para guardar cualquier cosita que nos apetezca. Lo malo es que tampoco se puede guardar muchas cosas, que si no, se nos ponen los muebles llenos de cosas. Y después no sabemos dónde ponerla. Después he comprado pañuelos. Dos cajas de pañuelos. Este tiene loción. Viene en 90. 90 a un euro y poco. Y tiene loción. Y este, pues, de Confort. Carrefour Confort. Y viene 100, 110 pañuelos de tres capas, ¿eh? También a un euro y poco, ¿eh? Un euro 5, un euro 10 o así. He comprado la lejía para la lavadora, que es la que yo compro siempre, con perfume de menta. Esta lejía va muy bien. Deja la ropa muy blanquita, yo le echo un chorreoncito y vamos, no me despinta nada, ¿eh? Yo he hecho alguna ropa que a lo mejor tienen algunos tonos, algunos dibujos o algo y no despinta absolutamente nada, ni ropa interior de dibujito, ni nada de nada, ni de florecita, nada de estampado ninguno. Así que esta es la que siempre he hecho para la ropa blanca, ¿eh? Siempre, siempre voy por esta Carrefour. Y después he comprado también este. Desodorante textil, ¿eh? Un desodorante textil que tengo que deciros que con el que compré el sanitol ese que compré para toallas funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy bien, si queréis probarlo ya sabéis, ¿eh? Funciona muy bien, pero este lo he comprado porque este yo siempre lo he tenido de marca, perdón, Mercadona, y se me había acabado, ¿eh? Porque mi marido también muchas veces cuando limpia los coches, pues lo echa en los asientos y eso, y huele muy bien, ¿eh? En la tapicería. Y nada, digo, bueno, pues voy a comprar este de marca Carrefour, que vi una persona comprándolo también y dice que le gustaba más que el de Mercadona, ¿eh? Que es muy fresquito, un olor muy fresquito, que va muy bien. Así que a 1,80 y algo también, muy baratito. Y nada, pone que es un desodorante textil que elimina los malos olores. Frescor a ropa limpia. Así que esto lo quiero yo, incluso muchas veces cuando se hace la cama, si uno quiere echar colonia, pues echas esto y también huele muy bien. A los almohadones, al sofá, cuando arreglas el salón y le quieres echar un poquito al sofá, o bien a las cortinas también, se deja el aroma impregnado ya en el salón o en el dormitorio, ¿eh? Ya no hace falta más ambientador ni más nada. Así que este lo he comprado para probar, que ya me han recomendado que estaba muy bien. Y después, pues también iba, pues por los salvarlí estos que me han gustado mucho, lo compré la última vez, los salvarlí estos que han sacado nuevo Carrefour, he comprado dos cajitas, pone que son de algodón y tengo que deciros que sí, son los salvarlí que yo he utilizado que más suaves son, ¿eh? Son súper suavitos, tacto de algodón, como ya he comentado. Y estos son normales, ¿eh? Estos son 30, vienen 30, anormales, a 1,45. Así que he comprado dos cajitas porque estos me gustan bastante, ¿eh? Son muy suavitos, parece que no los llevamos puestos. Y mira, la verdad que sí. No tienen plastiquito por detrás, que eso tengo que deciros, que no tienen plastiquito por detrás. Así que, pero veremos bien. Me gusta. Transpira la piel también. Así que, ¿qué más? ¿Eh? Me ha gustado ese salvarlí, así que he variado de la Usonia que siempre compraba a este por lo pronto, hasta que me cansé de él y ya busqué otro. Pero bueno, pues esto yo creo que son, os he enseñado todo, todo, todo las compritas de Carrefour, ¿eh? Que había muchísima gente también. Los sábados que es mortal, sábados yo siempre digo, no veo un sábado, pero bueno, digo, anda, ya que me arreglé y eso, digo, bueno, pues me voy a acercar, que me hacía falta las galletas, los salvarlí, alguna cosilla de esta más, y ya sabéis, que siempre que se va, pues se echa unas cuantas de cosillas más, ¿eh? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que me comentéis, ¿eh? Que me comentéis, que yo en cuanto puedo, os voy contestando, aunque sea tarde,
aunque no sea el mismo día o el día siguiente. En cuanto puedo, os voy contestando y vamos, que ya sabéis que os contesto, ¿eh? Que muchas gracias por verme. Nos vemos en un próximo vídeo, ¿eh? Que quizás ahora grabe otro. Si puedo, voy a grabar a otro. Y nada, ya lo iré subiendo poquito a poco, ¿vale? Bueno, pues besito y pasar mañana un buen domingo. El tiempo está muy bueno y hay que disfrutarlo, ¿eh? Venga, besitos para todas y buenas noches.